Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 16 de julio de 2022 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Miles de conflagraciones entre grupos humanos han ocurrido desde la que las primeras hordas reclamaron un terreno, agua o ganado. La propiedad privada de bienes y hasta de personas ha sido y es la causa esencial de las luchas armadas. Desde piedras y palos hasta artefactos nucleares y o biológicos, se busca acabar con las vidas y grupos sociales. Hoy la humanidad está más cerca de la que nunca de una posible final. Causas que podrían provocar una tercera guerra mundial. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello, con toda confianza, les pedimos nos brinden su visión del tema. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros estimados y distinguidos invitados. Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Carlos. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, doctor. Carlos H. Huerta Ochoa, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal? Buenos días, auditorio. Doctor Luis Alberto, mi estimado Nacho Salcido. Muy buenos días. Adelante con el tema. Y bueno, vamos a tener como música de fondo, déjenme decirles, a ver si no les suena muy especial, Sonata del Diablo de Giuseppe Tartini, allá del siglo XVIII. Existe un famoso reloj de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos llamado el reloj del apocalipsis o también el reloj del juicio final, que cuando marque las 12 horas en punto, significará que se acaba la vida humana en la Tierra. Ante la crisis mundial actual de guerras y desastres ecológicos, ahora se encuentra a las 11:58 minutos con 20 décimas de segundo, es decir, solamente a 100 centésimas de segundo del colapso final de la humanidad. ¿Podríamos retrasarlo aún? Esa es precisamente la pregunta. No sé, Carlos, ¿querías comentar un poco? A ver, yo te preguntaría, ¿es innato del ser humano hacer guerras? Tú nos comentabas que entre 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, y este año de 2022, ha habido más de 140 enfrentamientos militares fuertes. Así es, doctor, auditorio, mi estimado Nacho. Sí, de acuerdo con los datos consultados, se habla así de 140, es más, incluidos conflictos internos, que como lo decíamos ahorita antes de entrar a la grabación, pues decimos, bueno, tendremos que hacer una serie que se vendería muy bien, pero en 15 temporadas con 18 capítulos, porque incluiríamos inclusive, se habla hasta las guerras de la FARC, se habla de las guerras de los cárteles, la revolución nicaragüense, la cubana, la invasión a Panamá, no acabaremos nunca, la verdad, pero se habla de 140 conflictos que han traído entre consecuencias devastadoras, que incluye la migración, la movilización de personas, hasta la destrucción de comunidades enteras por motivos, ahorita tú lo decías, económicos, políticos, étnicos, religiosos. Entonces, no escapa todo eso. Yo soy de una generación de la que estaba de moda aquella canción de Miguel Mateos que decía, cuando seas grande, dice, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Y ahora digo, ¿ese botón qué es? ¿Una guerra química? ¿Guerra bacteriológica o guerra mediática? ¿Una guerra ahora tan poderosa en redes sociales? O sea, ¿a qué punto estamos al borde de acabar con la humanidad? Yo quiero retomar, y con toda responsabilidad lo digo, porque nos gusta a nosotros como amantes de la historia ilustrarnos, en los últimos 10 años que me pongo a ver más lo que son los canales del History Channel y demás, se han sacado documentos reveladores de lo que vimos en el programa pasado de la Segunda Guerra, que estaban encriptados hasta en película color, y realmente fue un peligro de la extinción de la humanidad, y sobre todo cuando más se vulneraron nuestros derechos humanos. Entonces, en este mundo tan
envuelto en esta posmodernidad, perdido de valores, pues es un semillero bastante fecundo para muchos conflictos. Creo que todos hemos sido, sobre todo los que somos abogados, que somos amantes de la paz también. Buscar construir siempre algo para que tengamos un ambiente de paz, pero cada vez eso se nos complica un poco más porque la codicia del hombre pues no tiene límites. Es lo que ahorita diría en esta primera intervención, antes de abundar en otros tipos de cuestiones. Sobre todo, lo más increíble es que si se crea las Naciones Unidas, ¿cuál ha sido el papel de este organismo internacional para prevenir ese tipo de conflictos? Muchas gracias por lo pronto. Interesante, gracias. Entonces, adelante, Nacho. Doctor, muchas gracias. A mí me gustaría empezar mi intervención haciendo alusión a una de las grandes mentes del siglo pasado y las implicaciones que él advertía sobre una tercera guerra mundial. Y como muchas de las frases de los grandes pensadores, pues no deja de tener, a pesar de lo trágico a lo que se refiere, un dejo de hasta un poco de humor, de cómo ven las cosas. Y las cuestiones más crudas muchas veces se transmiten con un argumento que no representa la gravedad de lo que se quiere decir. Me refiero a Albert Einstein. Sabemos que Albert Einstein, quizá de manera inconsciente, fue el precursor de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y el precursor del armamentismo nuclear. ¿Por qué? Porque él desarrolla la teoría de la relatividad. Obviamente nosotros somos abogados. Para entender las implicaciones a fondo de esa teoría se tienen que estudiar muchos años, tanto física como matemáticas como química, pero lo cierto es que a rasgos generales todos sabemos que la teoría de la relatividad implica que se parte de la premisa de que el tiempo y el espacio son relativos, y eso sentó las premisas para poder construir la bomba atómica, porque sienta las bases para la división del átomo, que es lo que dota de energía a las bombas nucleares. Por eso es que se puede desprender tanta energía de un dispositivo que no se corresponde con las dimensiones del apocalipsis que genera. Y esta frase a la que voy a aludir, él la dijo durante una cena, es la anécdota. Le preguntaron en 1947, cuando pues estaba relativamente reciente la terminación de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que es lo que firma la terminación de ese evento, ¿cuáles serían las armas que se emplearían en la Tercera Guerra Mundial? Porque pues, si él tuvo tanta relación, inclusive la revista Time, sabemos que tiene una portada famosísima en la que está la imagen de Einstein y la bomba atómica detrás, y es el que estuvo él del desarrollo de esa arma, a pesar de pregonarse como pacifista, después se arrepentiría, y él contesta después de meditarlo: no estoy seguro de cuáles armas se van a utilizar en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cuáles se van a utilizar en la Cuarta Guerra Mundial. Y le preguntaron, ¿cuáles? Piedras y palos. ¿Qué nos está queriendo decir? Que una Tercera Guerra Mundial es la destrucción absoluta del mundo como lo conocemos. El punto es que se han hecho algunos estudios, obviamente todos los países que tienen armamento nuclear, parte de la responsabilidad de tenerlos, pues es el proyectar para qué sirven las armas nucleares. Las armas nucleares en 1945 sirvieron para terminar un conflicto bélico internacional, global. ¿Por qué? Porque solamente un país las tenía. Pero actualmente ese armamento lo poseen muchos países. Entonces, ¿realmente las armas nucleares tienen en la actualidad un efecto táctico, o bien solamente tienen como finalidad el servir como una especie de soporte para la potencia de guerra que tienen los países? Uno no se explicaría cómo es que un país como Estados Unidos, con el armamento nuclear que tiene, con el poderío militar que tiene, ha perdido guerras contra países mucho más pequeños. Piénsese en la guerra de Corea, piénsese en la guerra de Vietnam, que son guerras que Estados Unidos luchó durante muchos años, que representaron muchas pérdidas de vida, gran inversiones de recursos, y en ese momento ya disponía de capacidad nuclear, quizá la mayor capacidad nuclear de todos los países del mundo. ¿Cómo es que no pudo ganar la guerra? Porque desde entonces, doctor, la proyección es que un uso táctico de ese tipo de armamento no funciona.
Lo acabamos de ver con el tema de la guerra de Ucrania. Poco antes de iniciar la escalada de agresiones, Vladimir Putin realiza una prueba nuclear con un efecto que tenía seguramente en mente de disuadir al resto de los países de intervenir en el conflicto. ¿Y qué consiguió? Dejaron de intervenir en el conflicto el resto de los países del mundo. Ahorita vemos que Ucrania está siendo soportada por inteligencia estadounidense, por miles de millones de dólares estadounidenses, europeos, que hay sanciones internacionales, que este conflicto no solamente ha representado una crisis para Ucrania, ciertamente una crisis para algunos países dependientes de los energéticos rusos, como es Alemania, pero también una crisis para Rusia. Entonces, el punto es, una tercera guerra mundial puede darse, sí. ¿De qué depende? Pues puede depender hasta de un lunático. ¿Qué pasa si resulta en todos los países seguramente hay altos mandos que tienen la posibilidad de manejar el armamento nuclear? ¿Qué pasa si una de esas personas, no necesariamente por la orden del titular del poder más alto del país, comete un, entre comillas, error, que ya ha sucedido, ya han pasado alarmas previamente en el sentido de que armamento nuclear, sin querer, había sido casi activado? Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que en conflictos como el que está ocurriendo actualmente en Ucrania, resulte que los involucrados, las partes, no sepan manejar la victoria o la derrota. No sé si se han puesto a pensar sobre las características de un liderazgo como el que ejerce Putin. ¿En qué basa él su imagen pública? ¿En qué basa él su liderazgo? ¿En qué basa la identidad nacional del ruso? En el discurso del poderío, en el discurso de la fuerza, en el discurso de ser una gran potencia militar, en el discurso de ser el enemigo no vencido por Estados Unidos, de ser quien le hace frente y quien muchas veces lo derrota. Inclusive se le ha acusado y se ha estimado que ha sido culpable de interferir en los resultados democráticos de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué pasa si empieza a perder la guerra? ¿Hasta dónde va a soportar el no tener un resultado favorable? Y no nada más no tener un resultado favorable, porque ya vimos lo que pasó cuando no pudo tomar Kiev en una estrategia que se asemejaba, si lo quiere ver así, al Blitzkrieg, es decir, una estrategia de guerra relámpago, de tomar lo más rápido posible la capital ucraniana, pero no contaba con el poder de fuego de los ucranianos, que obviamente proviene no solamente de los nacionales, sino pues de armamento que está siendo suministrado a Ucrania por el resto de los países. Tampoco contaba con la determinación del presidente de Ucrania. Y mucho menos contaba con el apoyo de inteligencia que ha brindado Estados Unidos, que ha sido capaz no nada más de eliminar, no me gusta usar la palabra asesinar, pero bueno, la guerra es asesinato masivo, eso es, a muchos de los generales rusos, de los que tienen a su cargo el desarrollo de las tácticas de invasión. Inclusive hundieron uno de los buques insignias de Rusia, que eso obviamente ataca la moral del ejército ruso y del pueblo ruso. ¿Qué pasaría si Ucrania revierte la situación? ¿Qué pasaría si empieza a ganar terreno del que ya perdió, que empezara a recuperar los territorios del Donbass? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pensar Putin? ¿A poco va a decir Putin, todo está bien, solamente van a recuperar el Donbass? Van a decir, no, inmediatamente después del Donbass van a pasar a Crimea, y de Crimea vienen al Kremlin, y entonces tengo que utilizar un arma nuclear para detener. Y lo que quería decir al principio, con base en esto de los ejercicios que se han hecho sobre cuál era el resultado predecible del uso táctico de las armas nucleares, es que el resultado siempre, siempre, no importa la variante que se introduzca en el cálculo, el uso de un arma nuclear de manera táctica siempre termina en una guerra nuclear total. No hay manera de evitar la escalada. Entonces, ¿hay riesgo actualmente de una guerra nuclear? Sí. ¿Puede derivar esta guerra nuclear de un mal manejo de la crisis de Ucrania? También, porque en el próximo bloque quiero hablar no nada más de qué pasa si Putin se siente perdido. ¿Qué pasa si es Estados Unidos el que se siente perdido?
Sí, doctor, hasta aquí mi intervención. Gracias. Interesante, ¿no? Muy buena. A ver, un detalle. Voy a hacer un comentario rápido de ambas participaciones. La anécdota de Einstein sobre cómo sería la Cuarta Guerra Mundial, algunos la ven pesimista y yo la veo optimista. ¿Por qué? Porque permite la idea de que va a subsistir la humanidad después de la Tercera Guerra Mundial. Aunque se agarre a palos y piedras, va a haber una humanidad. Y la otra cosa que yo quería comentar de algo que dijo Carlos, y sí me interesaría mucho, es sobre el tema de la permisividad de la ONU. Yo creo que parte del problema de que la ONU no ha tenido la capacidad suficiente para resolver el problema o los problemas es porque se encuentra dentro del territorio de una nación beligerante. Yo creo que la solución en este caso, si la ONU se encontrara en un lugar totalmente ajeno, en un país neutral, no se vería tan presionada como está presionada ahorita. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre esta posibilidad o las posibles causas que pudieran crear una tercera guerra mundial. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de las posibles causas que podrían provocar una tercera guerra mundial. Con nosotros, Carlos H. Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario. Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y bueno, continuando con nuestro tema, el licenciado Salcido nos quería comentar algo más sobre los temas que estaba platicando. Adelante, por favor. Así es, doctor. Estábamos hablando sobre si la situación de Ucrania podía ser el detonante de un conflicto bélico de alcance global, una guerra mundial. Y bueno, decíamos que por el perfil de liderazgo que ejerce Vladimir Putin en Rusia, pues puede darse, si se llega a sentir desesperado. Un dato interesante es que según la ciencia política, los líderes que dependen de su de la fuerza que proyectan, de su nombre, de su imagen, que son líderes altamente personalizados como él, que ejercen el liderazgo por su propia figura y por una especie de proyección pública de sí mismos, cuando pierden el poder, acaban encarcelados o acaban muertos. ¿Por qué? Porque precisamente toda la estructura está cimentada con base en esta idea que no se pone en duda mientras están en el poder de su invencibilidad. Pero ante muestras de vulnerabilidad, pues la historia es clara. Entonces, pues ante esta situación, ante la calidad de liderazgo que se ejerce sobre el pueblo ruso, ante el hecho de que la identidad nacional de los rusos está íntimamente ligada a la hegemonía militar que les ha vendido el líder, el que ha sido su líder político por décadas, pues entonces el hecho de no tener un resultado favorable en esta, porque Vladimir Putin no lo llama una guerra, lo llama una operación especial, ¿no? Una operación especial que implica matanzas e invadir otros países. Pero finalmente es algo que no solamente desestabiliza al Kremlin, sino que desestabiliza quizá la identidad nacional del ruso. Y sabemos que cuando hay cuestiones, ya lo habíamos abordado en este programa, ¿cuál es la diferencia entre un Estado y una nación? El Estado, sabemos, es la construcción jurídica de un conglomerado de personas que se dota de reglas para autoconducirse de tal forma que todos puedan convivir y orientar sus actos al mismo fin. Ese es un Estado, una construcción jurídica. Pero la nación es la comunidad de ideas. Por eso es que hablamos de la identidad nacional y podemos hablar que la identidad nacional del pueblo mexicano se remonta hasta antes de la conquista, no obstante los múltiples cambios jurídicos que han ocurrido en la organización jurídica del país. Y entonces, cuando algo lastima cuestiones que tienen que ver con la identidad nacional de un pueblo, pues siempre hay un riesgo de una escalada de conflictos. También hay que analizar qué es lo que está pasando y qué va a pasar si es Rusia quien empieza a ganar la guerra, que si es Rusia quien prácticamente toma ya una posición que implique que ha conseguido dominar al pueblo de Ucrania. Aquí entra en juego cuál es el papel de Estados Unidos, cuál es el papel de Alemania, cuál es el papel de Europa. Para Estados Unidos es un país con mucho dinero. Si se quiere, ya no el más poderoso del mundo, pero quizá el segundo más poderoso del mundo. Y entonces, quizá el segundo más rico del mundo.
está inyectando alrededor de 3 millones de dólares diarios al conflicto en Ucrania. Y nunca se va a cansar de hacerlo. Es una guerra de desgaste. Desde el momento en el que no se consiguió la toma de Kiev en el plazo breve que tenía previsto Vladimir Putin, que pensaba que iba a ser muy rápido, pues entonces esto ya se convirtió en una guerra de desgaste y por eso estamos aquí con un conflicto que inició desde febrero, ya 5 meses atrás. Pero es distinta la guerra de desgaste que se financia desde el otro lado del océano. No es lo mismo el conflicto para los países europeos y menos para los países que dependen de cuestiones que tienen que ver con relaciones comerciales con Rusia, como es el caso de Alemania. Alemania, digamos que está liderando el bloque europeo en relación a las acciones a tomar con el conflicto en Ucrania, y para Estados Unidos es muy distinto porque Estados Unidos no está tomando los millones de migrantes que están tomando los pueblos de Europa, que salen huyendo de Ucrania por el conflicto. Porque Estados Unidos no ha visto el impacto de esta interrupción en el suministro o de esta amenaza de interrupción en el suministro, no tanto del petróleo, sino del gas, porque Alemania pensaba que su relación comercial fuerte con Rusia era una especie de muestra de neutralidad, no obstante el papel que desempeñaba para el NATO. Entonces, aquí el punto es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que sabemos que es un conglomerado de países que supuestamente están aliados en colaboración para mantener la paz, pero que realmente ha tenido algunas muestras de expansionismo, y eso es probablemente lo que nos tiene aquí. Más adelante también quisiera hablar de eso, ¿no? De cómo esta amenaza que se genera cuando un país o un grupo de países o un bloque de países empiezan a crecer y entonces a poner en jaque la preeminencia que tiene otro país o grupo de países en otra región. Hay un estudio histórico que revela cuántas veces se ha dado ese tipo de situaciones y cuántas de esas veces se han producido guerras, que son muchas. Pero en el caso concreto, entonces, es muy cómoda la perspectiva estadounidense de mantener la escalada del conflicto y mantenerlo que siga ocurriendo. Pero finalmente, ¿qué va a pasar si el conflicto acaba? ¿Qué va a pasar si Rusia se retira? Primero, un Vladimir Putin herido que quizá tenga que, a fuerza de alguna cuestión democrática o no democrática, perder el poder, y eso va a generar una desestabilidad en el pueblo ruso. Pero aparte, ¿quién va a reconstruir Ucrania? ¿Cuánto va a costar? Alemania y los países de Europa son los que más se esforzaron en mantener a Ucrania como un país viable mediante el establecimiento de líneas de comercio, y por eso es que se preveía que Ucrania entrara en la OTAN, aspecto que fue lo que detonó el conflicto, gracias precisamente a que se le abrieron las puertas de los canales de comercio que mantienen viva la Unión Europea. Pero también lo cierto es que este conflicto, cuando ya llega un punto en el que se ve que no hay salida, los países de Europa y principalmente Alemania van a querer buscar una salida. Van a querer buscar una salida pacífica que Estados Unidos difícilmente va a querer adoptar, porque si Estados Unidos fuera una persona, digamos, que tiene un ego gigantesco, y ese ego gigantesco lo ha llevado a perpetuar guerras. Estados Unidos es especialista en guerras largas. Entonces, doctor, el punto aquí es que, claro que puede darse el caso de que el conflicto en Ucrania detone una tercera guerra mundial, pero como usted lo comentó al momento de planear este programa, esto sería nada más la punta del iceberg. El verdadero detonante de una tercera guerra mundial es otro, que sabemos que es el hecho, entre muchas otras cuestiones, pero puede ser por una crisis económica, que es la que se está presentando ya, puede ser porque la hegemonía estadounidense económica y militar se está poniendo en jaque principalmente por China, puede ser también por un tema que tenga que ver con las migraciones masivas que están ocurriendo debido a las guerras, a la hambruna. Hay algunos teóricos que establecen inclusive que esta facilidad y esta velocidad con que se transmite la información han propiciado la inmigración masiva, porque la gente se da cuenta cómo vive la gente en otros países. Las personas se dan cuenta cómo pueden vivir si cambian
subcontexto geográfico. Y entonces dicen, me voy a vivir a otro país, y que eso puede desencadenar oleadas de migración. También sabemos que la migración provoca muchas veces el nacionalismo exacerbado, que es la base de muchos conflictos. Entonces puede ser una multiplicidad de factores. Si la guerra nuclear puede ser el detonante, quizá, el detonante, pero realmente la pólvora ya está cargada, doctor. Sí, coincido totalmente, estoy de acuerdo. De hecho, podemos decir que prácticamente todas las grandes guerras de la historia de la humanidad han tenido un ambiente 100% comercial, económico. Cuando las guerras médicas, cuando Persia ataca a Grecia, es por el dominio del Ponto Euxino, del Mar Negro y parte del Mediterráneo. Cuando Roma hace la guerra con Cartago en las guerras púnicas, la razón es el dominio completo del Mediterráneo y el comercio dentro de él. Más tarde, cuando llegan las cruzadas se ponen como pretexto el recuperar los territorios santos, pero en realidad el comercio de la ruta de seda. Y así nos encontramos una tras otra. Las guerras tienen un sentido eminentemente económico. Carlos, ¿querías comentar algo sobre estos temas? Pues algo de todo un poco, doctor, y mi estimado Nacho, pues sí, no medimos una serie de consecuencias ni previas ni posteriores, ni los escenarios en que se van a desatar todo este tipo de situaciones. Ahorita Ignacio habló de un factor muy tremendo, que es la movilización de las migraciones como un factor, el desplazamiento de gente, intereses económicos. Un ejemplo, pues obviamente por lo que fueron las guerras de y políticos de Vietnam, la guerra de Corea, obviamente una dominación a través de lo que fue la Guerra Fría. El caso de la invasión a Kuwait, pues el petróleo. Bueno, ¿y qué sigue, no? Y luego lo más tremendo es cuando se exacerban esos liderazgos, como tú dices, Ignacio, de llegar a una supremacía de valores nacionalistas al extremo, como veíamos el pasado jueves también en Filosofía del Derecho, lo que es las normas religiosas. Una religión se entiende la relación del hombre con el ser supremo en base a convicciones y sentimientos. ¿Cuántas veces los líderes se dejan guiar por esos sentimientos de un mandato divino para hacer la guerra en contra de otro país, entonces, o de un pueblo, una etnia? Y yo lo que critico, y recuerdo, pues hace ya 31 años de esto, mis clases de Derecho Internacional con Germán Frotto Madariaga, que cómo te extrañamos donde quiera que estés, maestro, cuando nos hablaba precisamente de cómo es la diferencia entre una guerra mundial y un conflicto multinacional. Una guerra mundial es todo un país que pone todos sus recursos económicos, políticos, bélicos, recursos humanos, materiales, para hacer frente a un conflicto de interés, que puede ser por una invasión, dejamos de ser invadidos, o disputar algo de interés así. Bien. Y una guerra mundial y un conflicto multinacional, pues un punto en común que afecta a más naciones y que se hacen bloques, pero al final de cuentas es lo mismo. Como lo maneja el señor Putin, dice, no, es que es un conflicto acá pequeñito, micro, pero la cosa no es así por todas las implicaciones que es la Unión, lo que es esta Unión tan fuerte que es la Unión Europea y todo el mercado colateral que tiene con África, con Medio Oriente. ¿Quién no nos dice que el día de mañana puedan intervenir? Y la ONU, pues se hace de la vista gorda. Hay un Consejo de Seguridad Nacional, donde casualmente, desde que nació, está elitistamente conformado Estados Unidos, por la entonces Unión Soviética, se transformó en Rusia, pero no pierde su lugar. China, Gran Bretaña, Japón, por mencionar algunos, y otros miembros no permanentes que son rotativos, y que ahora nos tocó un asiento acá en México. Entonces, supuestamente ese consejo es para evitar, es primero que nada, agotar todas las vías diplomáticas antes de llegar a un conflicto armado. Pero si primero se suscita pues obviamente ahí es donde se entre comillas, autoriza una serie de apoyos multinacionales. Y es guerra armamentista, es de recursos humanos, es guerra de vetos comerciales como bloqueos y demás. Me daba risa cuando decían, no, pues ahora el Google no van a meter a Rusia. Rusia va a ser tu propio Google, su propio Twitter, su propio Facebook, su propio WhatsApp. Entonces, lo cual también es una forma de invadir, de ir cercando. Pero yo veo que más bien tenemos que ser un poco más acuciosos en estos temas
no agotar, claro, las vías diplomáticas, como yo siempre los he creído, pero sí es un problema muy grave, porque a lo mejor pueden involucrarse a otros actores que ni siquiera han sido invitados. Yo hablo también de crisis en los países africanos, Medio Oriente ni se diga. Y sin ánimo de que se me interprete como antisemita, nada más se meten los árabes y palestinos y luego el Estado judío dice, no, pues yo me sumo, pero el que vaya contra ellos. Es una realidad que ha ocurrido desde tiempos bíblicos. No nos seguimos ante estas realidades. Pero sí es una situación muy, muy tremenda, como dije en el programa pasado, una pequeña brisna te desató una tormenta, una chispa, un gran incendio. Entonces, aquí el detalle es, pues las armas químicas que se les han ido de control. Y bueno, pues realmente no nos ponemos a pensar en todo eso, no cómo va a terminar, cómo vamos a resarcir todos estos daños y sobre todo los daños ecológicos al planeta. Esa es mi intervención, gracias. Muy interesante. A ver, vamos a hacer una hora de pausa, pero antes yo quiero dejar algunos puntos que creo que están sobre la mesa y que van a ser determinantes para que ahorita platiquemos en el tercer bloque. Primero, la debacle económica de Estados Unidos, que ya se ve, que ya Nacho la anunciaba hace unos minutos, donde Estados Unidos ya empieza a declinar su cuestión económica. Europa ahorita están viviendo una situación también terrible. Fíjense, por ejemplo, en esta semana se viene que la inflación de Estados Unidos ha alcanzado el más alto nivel en los últimos 40 años. Dos, que el euro está cayéndose y ya está a un nivel del dólar que ya antes estaba muy por encima. Hay paridad ahorita entre dólar y euro. Sí, que hay una crisis alimentaria fuerte que ya se viene, sobre todo por el problema de los granos allá en Ucrania y en Rusia. Hay un problema de inflación muy fuerte, hay desempleo y encontramos en el otro extremo a una China que no podemos olvidarnos de ella, que tenemos que hablar de ella, que tiene un crecimiento y está logrando un desarrollo importante. Y con ella también tal vez tengamos que pensar en la India. Vamos a hacer una hora de pausa y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, causas que podrían provocar la Tercera Guerra Mundial. Con nosotros, Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos. Carlos H. Huerto Ochoa, licenciado en Derecho, maestro y catedrático universitario. Y bueno, pues todo lo que hemos platicado tiene un sentido de realidad. Pero, licenciado Salcido, iba a hacer un comentario especial aquí sobre esto. Así es. A mí me gustan mucho las máximas y voy a abrir esta intervención también con una máxima de Mark Twain, un pensador muy agudo también, y que dice que la historia no se repite, pero rima. Y es verdad. ¿Y a qué viene esto de que la historia no se repite, pero rima? Hay una idea que se llama la trampa de Tucídides. No sé si ustedes habían escuchado sobre esa idea, que fue popularizada por un politólogo estadounidense de nombre Graham T. Allison. No, nunca la habían escuchado, porque es muy interesante. Y sobre todo, doctor, viene a colación de lo que usted comentaba acerca de cómo se ha visto últimamente comprometida la hegemonía estadounidense por el crecimiento de la República Popular de China. Popularizada por primera vez por el politólogo estadounidense Graham T. Allison, muchos creen que puede producirse otro conflicto mundial masivo en cuestión de tiempo a través de un fenómeno llamado la trampa de Tucídides. Su premisa es que a lo largo de la historia de la humanidad existe una tendencia a la guerra cuando una potencia emergente amenaza con desplazar una gran potencia existente por la hegemonía regional o internacional. En la actualidad, esto se aplicaría al creciente poder e influencia de la República Popular China y al declive del poder de Estados Unidos. El término fue acuñado en referencia al antiguo historiador y general militar ateniense llamado, curiosamente, Tucídides, y en su opinión, en la época en que escribió, sugirió que la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta era inevitable debido a la creciente ansiedad de Esparta por el crecimiento del poderío ateniense que condujo al conflicto. En opinión de Allison, de las 16 veces, más o menos, que se ha producido un escenario similar en los últimos 500 años, el resultado ha sido una guerra abierta en 12 casos. En los 4 casos restantes se evitó por medio de alguna maniobra estatal, imaginativa o por pura casualidad. Una de las veces que no ocurrió, el ejemplo lo tenemos, cuando Estados Unidos sobrepasa como poder hegemónico mundial al Imperio Británico a principios del siglo XX, pero eso derivó pues
de que esos países optaron por aliarse. No fue tanto que el Imperio Británico viera en Estados Unidos una amenaza, sino más bien un aliado. La teoría tiene sus críticas, desde luego, como todas las teorías, porque se basa en tratar de interpretar el pasado para predecir el futuro, pero no podemos negar que nos proporciona algunos elementos que después de todo, doctor, ya se están viendo cómo ha habido roces entre Estados Unidos y China, precisamente derivado de que China ha adquirido muchísima influencia en temas globales. Yo coincido totalmente con esta anécdota de Tucídides y diría que es una metáfora. No es que se quiera decir que la historia se repite ni nada por el estilo, pero sí que los hechos lo presentan. Ahorita también uno de los problemas serios que a mí me gustaría ver si alcanzamos con tiempo a tratar, pero si no lo dejo nomás enunciado, es que la guerra no solamente está en Ucrania. Recordemos que hay una posibilidad de una invasión de China a la isla de Taiwán, ¿sí? Que hay un conflicto serio ahorita en el mar de la China, donde las armadas chinas y las armadas americanas cada ratito se cruzan entre sí, se dicen cositas, pero que en cualquier momento puede salir una bomba, puede uno atacar al otro y se empieza otra guerra allá en el mar de la China. Entonces, yo creo que esta no está nada equivocada, esta teoría de Tucídides. Pero no sé, Carlos, ¿qué quieres opinar sobre el tema? ¿Qué te parece? Pues hay mucha tela de dónde cortar, definitivamente. Hay una serie de multifactores. Yo tampoco dejaré a un lado el África, para nada, porque parecen conflictos tribales, pero tiene su raíz. Mucho cuidado con Líbano, mucho cuidado con Egipto, y sobre todo con esos pequeños factores, sobre todo de por lo que hemos visto toda la vida, el esclavismo, los famosos diamantes de sangre, ¿y por qué no decirlo? El propio crimen organizado, que realmente es una guerra contra gobiernos estatales para imponer dominio en territorios. Pero infortunadamente, pues esto ha sido algo que permisivamente nosotros como sociedad hemos dejado pasar. Hemos dejado de atacar una solución que se puede hacer desde raíz. Yo veo, como tú dijiste, doctor Luis Alberto, provocación al primer instinto, no digamos instante, el primer instinto, en nuestra propia sociedad. Veamos cómo manejamos aquí en la comarca lagunera, de repente ya cualquiera se molesta y demás, todos tenemos voy a hacer muchas pistas y se quedan así de repente con pequeños, grandes conflictos. Entonces, yo siento que nosotros, en este foro que somos abogados, hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera, algunos en la docencia, como mi caso, y ya ves uno que otro guerrilla que tenemos como litigantes, ¿verdad? Porque los litigantes, Nacho, siempre estamos en guerra, ya vamos de receso, ya estamos en receso en al menos por 2 semanas. Ver otro tipo de modos, yo siento que yo le apelo siempre a la razón, a la conciliación, y eso debe prevalecer entre todas las naciones, porque esto no se nos puede llevar a fatalidades impredecibles e indeseables. Aquí me quedo con esta reflexión. Gracias. Gracias, gracias, Carlos. Yo quisiera insistir sobre lo que nos comentó hace un momento el licenciado Salcido del concepto de Tucídides y preguntarle si tiene alguna aplicación con la situación actual del mercado común europeo, en particular con la salida de Inglaterra, el famoso Brexit, y el hecho de que Alemania está sufriendo ahorita terriblemente la pérdida de la compra de gas europeo, está empezando a usar carbón, y si en un momento dado Alemania no podría llegar a tener diferencias con el resto de los países europeos, como ya los ha tenido Francia, sobre el tema precisamente este. Yo, o sea, lo que veo es, y es la pregunta para el licenciado Salcido, ¿puede haber un conflicto entre la unidad de la Unión Europea, Inglaterra, Alemania, Francia? Sí, el punto es ese, ¿no? Toda esta escalada de conflicto deriva de países que se sienten amenazados o que quieren seguir siendo poderosos. Ustedes saben, un dato interesante,
Estados Unidos es el único país del mundo que tiene armas nucleares fuera de su territorio. Tiene 7.000 armas nucleares en territorio europeo. O sea, ¿cómo es posible que un país tenga tanto armamento nuclear a las puertas de una nación que es un polvorín, como siempre ha sido Rusia? Creo que si existiera buena fe por parte del pueblo estadounidense y retiraran esas armas, no cambiaba la potencia, para nada la potencia bélica de Estados Unidos, porque ya partimos de la premisa al inicio del programa de que realmente las armas nucleares no tienen fines tácticos, sino simplemente fines disuasivos en cuanto al poderío nuclear. Pero, doctor, lo que usted comenta sobre esta desintegración que se está dando de la Unión Europea, sobre el hecho de la crisis de Alemania, hablan inclusive que en Alemania están haciendo todas las investigaciones posibles para poder tener energéticos autosustentables, es decir, no depender de los combustibles fósiles, y a ese tipo de investigaciones los hablan como los energéticos de la libertad, porque es lo que después de todo va a hacer que dejen de depender de otros países para poder satisfacer su necesidad energética. Esta desestabilización, estas crisis económicas, siempre han sido caldo de cultivo para conflictos. De hecho, usted partía al inicio del programa de la premisa de decir si la guerra estaba implícita en la naturaleza humana. Yo pienso que sí, realmente yo pienso que sí, y que las estrategias estatales que más éxito han tenido en lograr la paz han sido las que disfrazan la guerra de otras formas. Tristemente así lo considero y así lo pudiera inclusive llegar a demostrar la historia. Nos guste o no, el capitalismo ha colocado a la humanidad, número uno, en uno de los periodos de paz, si no es que el periodo de paz más largo de la historia. Número dos, históricamente nunca había existido tanta gente con tanto acceso a alimentos, a seguridad social, a seguridad en cuanto a la integridad personal. ¿Y por qué aludo al capitalismo y a la guerra? Porque después de todo, ¿el capitalismo en qué consiste? En una guerra en cuanto a los frutos, tanto civiles, es decir, en el del dinero, como a los frutos de la tierra. Se supone que todos tenemos la misma capacidad de obtener lo que se nos da de los otros o de la tierra en función de nuestros méritos. Y eso es una especie, si se quiere ver así, de contienda. El capitalismo marca que siempre tenemos que estar en una contienda para obtener lo que nos merecemos, ¿cierto o no? Entonces no es más que una guerra disfrazada. Los deportes no son otra cosa, sino también la manera de expulsar esta naturaleza tribal de guerrear, un conflicto entre dos equipos antagónicos que muchas veces tienen contacto físico y que se trata de que uno vence al otro en función de la fuerza, de la habilidad o del talento, y las masas en función de eso sacan mucho estrés. Por eso es tan importante, por eso son tan importantes los deportes, porque ayudan a mantener también a la población en paz. Yo sí creo, doctor, esa es mi opinión muy personal, obviamente no me metí para consultar estudios científicos, pero que el guerrear, que la guerra está en la naturaleza humana. Las primeras evidencias científicas que se tienen sobre muertes violentas por violencia organizada, es decir, por una lucha en conflicto bélico, han sido encontradas en Kenia y son restos que tienen entre 9.500 y 10.500 años. Quiere decir que desde épocas prehistóricas la humanidad guerreaba, y seguramente también antes los homínidos, antes de ser humanos, también guerreaban. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos en constante búsqueda de mantener esta sensación de tener los satisfactores necesarios para nuestra vida. Nosotros no somos distintos al resto de las especies, y el resto de las especies sabemos que las que son territoriales defienden su territorio. ¿Y cómo lo defienden? No lo defienden mediante la diplomacia, lo defienden mediante lo que nosotros catalogaríamos como la violencia, doctor. Yo sí creo que la guerra esté en nuestros genes, en nuestra genética, si lo queremos ver así, que no va a haber manera de prevenir o ni siquiera de evitar conflictos bélicos ulteriores, pero sí creo que tenemos lo que antes no habíamos tenido. Ahorita la prueba más dura, más sólida, de que realmente la potencia militar es irrelevante, es precisamente el caso de Ucrania, y yo me quiero quedar con eso antes de finalizar el programa. Estamos viendo cómo, a pesar de que Rusia tiene un gran poderío militar, si el resto de los países del mundo no están de acuerdo con una invasión,
no importa la potencia de fuego que se tenga, no se va a poder conquistar ese país, o al menos no tan fácilmente. Entonces, eso es en cierto sentido un triunfo de la razón. ¿Por qué? Porque el conflicto se va a tener que venir resolviendo, yo pienso, no creo que esto vaya a terminar en una guerra nuclear total, se va a tener que venir resolviendo por la diplomacia, no por la fuerza, porque Rusia no ha sido capaz con su fuerza de luchar contra un país que cuenta con el respaldo del resto de los países del mundo, doctor. Magnífico. Yo antes de terminar y ahorita ceder la palabra a Carlos, quisiera nomás recordar un aspecto. Hace 8 días platicábamos de que la invasión alemana sobre Polonia tuvo como pretexto el famoso corredor polaco que unía a la gran Alemania con la pequeña Prusia oriental. Y que ese fue el pretexto. Ahorita hay una situación muy similar. Kaliningrado es una región de Rusia que está separada físicamente de Rusia, pero que está unida a través del llamado corredor de Suwalki o Suwalki Gap, y que en este momento Lituania está tratando de bloquear para impedir que haya comunicación terrestre entre Rusia y Kaliningrado. Eso podría ser también una mecha que se puede encender en medio de esta situación. Carlos, adelante, no sé qué quisieras comentar. Yo quisiera preguntarte, hace un momento hablaste de África, ¿y América Latina tendrá algo que ver en todo esto? Ay, pues es que uno ya ni sabe, doctor, porque ahorita estaba recordando, los escuchaba hablar y me acordé de una área de mis óperas favoritas, lo que es Aída. Exterminio al invasor y retorna vencedor. Exterminio al que invade y regresa vencedor. No, pues América Latina, tristemente, no hemos sabido unificarnos, y no hablo para guerrear, hablo para esa identidad, como hablamos de una nación, ese poder de identidad. Valdría la pena más adelante, pues, hacer un examen, porque muchos años de todas las regímenes militarizados que ha habido en América Latina, para hacer un estudio así más a fondo. Pero digo que, pues no, pues hay mucho cuidado, nada más. Mucho cuidado, pero nunca se sabe dónde puede surgir un líder así, que no es lo deseable. Yo soy también como Nacho, que lo que abonamos y construimos la paz. Gracias. Excelente. Bueno, pues, muchas gracias a ambos. Muchas gracias a Carlos H. Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario, abogado, consultor con acentuación de amparo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor. Muchas gracias al licenciado Ignacio Salcido Dávila, licenciado maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Gracias a usted, doctor. Gracias, Carlos, y al auditorio. Gracias. Que tengan un excelente sábado. Gracias. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, les deseamos un fabuloso fin de semana. Los esperamos el próximo sábado 23 de julio con el tema La traducción de la historia en lenguas indígenas con nuestra amiga la doctora Nadia Cervantes de la Universidad de Princeton. Muchas gracias. Muy feliz fin de semana. Okay.